tiempo. Gente como uno. Buenas noches, mi gente bonita. Bienvenidos una vez más a nuestro programa para celebrar lo que nos une, el gentilicio del venezolano. En esta ventanita siempre nos dedicamos a enaltecer nuestras buenas costumbres, tradiciones y las historias inspiradoras de aquellos que con su esfuerzo y pasión han dejado huella en nuestro país. Les recuerdo que nos pueden sintonizar desde cualquier lugar descargando nuestra aplicación Televen Stream a través del código QR que ven en este momento en la pantalla. Y lo mejor de todo, sin ningún costo alguno. Hoy nuestros primeros invitados son bastante aventureros, hacen de cada lugar que visitan una experiencia única e inolvidable. Así que bienvenidos a Gente Como Uno, Dani Fajardo y Heidi Figueroa. ¡Hola, familia extrema! ¿Cómo están? Hola, bienvenida. ¡Hola, profe! ¿Cómo estás? Muy bien, adelante. Gracias. Están en su casa. Oye, para iniciar esta conversación, me encantaría que me comentaran sobre ustedes. ¿Qué hacen? Siempre han sido apasionados por las aventuras extremas. Coméntenme sobre ustedes. Bueno, somos una familia viajera, una familia que ama profundamente este país. Luego de una situación que tuvimos en el año 2008, cuando fallece mi mamá, tomamos como un break en nuestras vidas. Estábamos trabajando mucho, estudiando frenéticamente para sacar adelante nuestras familias. Entonces, bueno, luego de que mi madre parte hacia el otro lugar, bueno, tomamos una aventura de viajar por el país. Quiero como rescatar un poco el hecho de cuando pasamos situaciones complicadas y difíciles con nuestros familiares, con circunstancias que la vida nos presenta, qué mágico es darse el espacio, la oportunidad de parar, de detenerse y decir, ok, en tu caso fue, vamos a conocer Venezuela, vamos a viajar, necesitamos despegarnos de esta situación. ¿Qué tantas cosas surgieron en ustedes que se aventuraran a este tipo de viajes? Porque era como la primera vez que lo hacían, ¿no? Sí. Bueno, es romper la rutina, es darnos la oportunidad de ver que el país nos tiene muchos espacios turísticos hermosísimos que no lo habíamos descubierto. ¿En qué momento nace la idea de, oye, queremos mostrar nuestros viajes en redes sociales con el nombre de Familia Extrema, que nuestros hijos también sean partícipes de este proyecto? ¿En qué momento estaban? Bueno, llenando ese espacio de arraigo, de amor, de vivir realmente, disfrutar la vida con todos los sentidos. Empezamos a recorrer el país, fuimos a Canaima, fuimos a Anzoátegui y publicábamos nuestras fotos en los estados o en el Facebook. Ok. Y luego, bueno, éramos la familia Fajardo Figueroa que viajaba y mucha gente nos bautizaron como, ustedes son la familia extrema y ustedes van por todos lados y no les da miedo. Y nos colocaron ese nombre, la familia extrema, porque también nos permitíamos disfrutar de todo. Descubrimos gente maravillosa en todos los estados y esa semillita de ese bienestar o de compartir con otros, nosotros llevábamos también ropa, medicinas. Siempre que viajábamos preguntábamos, mira, ajá, ok, vamos a hacer, ¿qué se hace allá primero? Ok. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos comer? Y, oye, háblanos un poquito de sus necesidades. Y nuestra maleta adicional era llevar ese pedacito de generosidad. Y de eso se ocupaba también la mamá extrema. Sí. Ahora voy con la mamá extrema. Yo me imagino que dentro de la familia extrema, cada quien como que cumple un rol fundamental. ¿Cuál sería tu rol dentro de esta familia? Ay, me toca la logística. Ah, ok, wow. El preparar las maletas, la comida, para poder realizar el viaje y que no nos detengamos. Entonces a mí me corresponde pararme muchísimo más temprano, o sea, 3 de la mañana para preparar la comida y poder pues tener todas las maletas de cada uno a tiempo. Cada uno le corresponde un rol. Por ejemplo, el caso del papá extremo, le toca lo que es el manejo, le corresponde también el tema de la música, porque cada uno tiene un set musical. Daniela, que es estudiante de ahorita universitaria, ella le corresponde el rol de
buscar los implementos, sobre todo la parte eléctrica, ponerla a cargar, si llevamos algunas linternas, toda esa parte de la audiovisual, cargar los celulares, okay, corresponde a ella. En el caso de Eliezer, cuando estaba con nosotros, ahorita está en Alemania, por temas de estudio, él le correspondía lo que es la actualización del GPS, la carga de, o el cálculo de los kilómetros que íbamos a recorrer para tener, por ejemplo, la cantidad de gasolina exacta, okay, para el tema del recorrido. Oye, me encantaría que abordáramos un poco ese tema sobre la importancia que se tiene al darle responsabilidad a los hijos a la hora de hacer cualquier cosa, no solamente un viaje, porque yo recuerdo cuando era pequeña yo no me encargaba de nada, hacía mi maleta y de broma, pero mira, o sea, tienen labores importantes como la planificación de que se carguen los celulares, cosas que son vitales para un viaje. Sí, bueno, trabajamos en equipo, cultivamos el liderazgo de equipo, cada uno le corresponde una responsabilidad, comenzando por el viaje. Quizás yo soy el que pone la visión. Okay. Si yo veo una foto o estoy hablando contigo y me comentas de un lugar y veo esa foto, conecto. Y allá pongo la mirada, para allá vamos. Esa es nuestra visión. Okay. ¿Sí? Luego diseñamos esa estrategia. Cuando yo lo comunico aquí al equipo, bueno, ¿y cómo hacemos? La mamá extrema también hace una labor de indagar, de ver, ajá, qué se hace allá, qué noticias hay. O sea, ¿cómo está? ¿Cuál va a ser nuestro trayecto hasta la llegada? La planificación es muy importante y delegar pequeños roles a cada uno también es súper importante. ¿Por qué? Porque el viaje es de todos. Exactamente, eso me parece muy bello. Ahora, ¿cuál ha sido el viaje más memorable? ¿Y por qué? ¿Y qué lo hizo especial? Wow, Venezuela es maravillosa. No hay un lugar... Todo tiene su encanto, es como los seres humanos. Hay uno para mí que es súper especial, que es en Falcón. Okay. Que muchas personas se enfocan en Falcón en los Médanos, otro por las playas. Pero en el caso de nosotros hicimos una visita al Cerro Santa Ana, que me encantó por la diferencia que hay en la vegetación. Okay. Porque cuando vas entrando, es un camino muy de piedras, consigues algunos, uno le dice los Mickey Mouse, los cactus, pero después vas entrando y te consigues una selva, un bosque, neblina. Wow. Y cuando llegas arriba a la cumbre de la montaña, es una brisa que te arropa. Entonces, esa biodiversidad, por decirlo, ese cambio del ecosistema, para mí fue mágico. Mira, el Cerro Santa Ana, no he ido, lo voy a tener como mapa, me encanta. Miren, familia extrema, tenemos que ir a un corte comercial, ustedes se quedan porque me encanta escuchar de estas aventuras, ustedes no se despeguen de la pantalla porque ya seguimos con más de Gente Como Uno. Y la aventura comienza cuando hay más travesía. Continuamos con más. Estoy con Dani Fajardo y Heidi Figueroa, los papás de la familia extrema. Ellos no solo se dedican a conocer nuestra cultura y gentilicio junto a sus hijos, sino que también ayudan a las comunidades más vulnerables. Ahora, me encantaría saber de qué manera ustedes ayudan a estas comunidades que visitan, porque tengo entendido que siempre están en busca de esos donativos para estas personas. Nosotros hicimos un viaje a Hologap, al Catatumbo, y allí conocimos a un estudiante de odontología. Okay. Y viendo después, más adelante, en el avance de sus estudios, que estaban realizando jornadas médicas odontológicas, pues hicimos una conexión con él, porque en ese tiempo habíamos visitado al pueblo de Virongo. Conocimos las cuevas de Alfredo Jan, su gastronomía, lo que son los bailes típicos, y vimos que habían algunas carencias a nivel de salud en la comunidad. Y bueno, contactamos a esta persona y pudimos pues engranar para hacer estas jornadas médico-odontológicas que llevamos a la comunidad de Virongo. Ya hemos realizado como 5 jornadas en lo que va de 4 años, 2 en Anare, en La Guaira. Uh-huh. Y bueno, básicamente es como ese ganar-ganar, porque es un intercambio de la parte turística y de la salud que hacemos nosotros como integración de la familia extrema con las organizaciones y con la comunidad. Ok. Entonces, pudiera decir que es un viaje con propósito, porque está lo que es el turismo y la solidaridad
con la comunidad. Y por ejemplo, las familias que los ven a ustedes, que los ven como ejemplo, porque para mí son una familia ejemplo, me encantaría tener una familia así, con este tipo de aventuras y este tipo de organización y liderazgo que tú le enseñas a tus hijos. Hay personas que se quieren sumar, nosotros queremos viajar con ustedes, o cómo hacemos para ayudarlos también y poder tener acceso a estas comunidades. ¿Cómo es ese proceso? Sí, la familia extrema funciona como un canal de enlace entre las comunidades. Nosotros visitamos un pueblo, okay, vemos sus carencias, llamamos a nuestros aliados, a Senatede, a la Fundación Cruz Azul USM, y les pedimos ayuda. Mira, hay una comunidad que tiene estas necesidades y quisiéramos que ustedes fueran. Entonces, las otras familias, los que nos ven a través de las redes, nos dicen, ¿cómo puedo colaborar? Entonces, bueno, mira, puedes comunicarte directamente con las fundaciones o con nosotros y canalizamos la ayuda, ya sea económica o en donativos. Okay. Si son donativos físicos, la familia extrema presta su logística para ir a cualquier lugar de Caracas o de la Gran Caracas y buscar las medicinas, creyones, ropa, porque siempre va a encontrar un lugar en alguno de estos pueblos. Nosotros nos ocupamos de la parte turística y de hacer que nuestros médicos se sientan bien. Que ellos, además de prestar un servicio que le hacen con todo el amor del mundo, también disfruten de, bueno, ok, trabajaste durante el día, ahora en la noche vamos a que comas la comida típica, bailes tambor, si es tambor, te bañes en el río en la noche, disfrutes y sientas el pueblo. A mí me encantaría como saber la perspectiva de ustedes como padres, cuando ven a sus hijos, que bueno, hoy son universitarios, están estudiando, están encaminados, pero ese legado que le han dejado a través de esta experiencia, que los observan como padres y me imagino que se pueden ver en un espejo y decir, hemos hecho un buen trabajo. ¿Cuáles son esas características que como jóvenes ellos han podido desarrollar por la educación que ustedes le han implementado a través de este proyecto? Bueno, nuestros hijos desde chiquitico han viajado con nosotros. Eliezer quizás tenía 10 años, sin embargo, Daniela viene viajando por todo el país desde los 4 años. Entonces, como turista, como familia, nos integramos inclusive con nuestros guías. Es decir, somos un miembro más del equipo de turismo cuando hacíamos ese viaje de esa forma. Mira, si hay que picar cebolla, picamos. Si hay que caminar, si hay que cargar un bolso o si hay que almorzar en una lancha en medio de un caño en el Delta Macuro, bueno, wow, todos nos integramos. O una bendición también a Diwa en Amazonas o Huacupe Curemá, wow, que son cosas nuestras, cosas que paradigmas que hemos roto en todos los lugares, gente maravillosa, gente que de verdad que vale la pena conocerla, abrazarla, comer su comida. Para nosotros, la familia extrema es un viaje multisensorial. ¿Multisensorial? ¿Qué significa multisensorial? Una forma de conectar con los viajes que se lo recomendamos a todas las personas. Okay. No solamente te quedes con lo que viste, sino pon a prueba todos los sentidos. A ver, dime un aroma que conecte con el Táchira. Ok, bueno, no sé, la arepita andina. Total, tiene que ser el pancito andino. El pancito andino, ok. Una textura, bueno, no sé, tocar el frailejón. Ok. Puede ser algo que te agradó o no. Exacto. Mira, no sé, el frío que no aguantaba. Ok, un sonido, sabores, los claro, sabores porque, amazónicos. Porque a través de los sentidos también nos encargamos de que nuestra memoria, todo se quede como más grabado y sea algo bien significativo e importante para ti, como conocedor, como experimentando todo esto, como turista. Ahora, ¿qué mensaje buscan transmitir ustedes a través del contenido que comparten en redes sociales? Mensaje, trabajo en equipo, amor por la familia. Okay. La familia es un triángulo sagrado, un triángulo que se compone del contacto. Okay. Okay. Mientras hay contacto entre nosotros, podemos sentir más el contacto con la gente. Eso es algo importante. No solamente que te cuenten que Venezuela es bella, sino que la geografía entre por tus pies, por tus oídos, por tus fosas nasales, por la boca, por todo. Sentir Venezuela. Eso es lo que nosotros transmitimos y llevar esa generosidad. Es verdad. Bueno, ya nos tenemos que despedir. ¿Cuáles son sus redes sociales para seguirlos y saber más de ustedes? Nuestras redes sociales es @lafamiliaextrema. Por Instagram y por TikTok. Buenísimo. Van a ver un loguito como sí, este que dice okay, la familia extrema.
Mira, Dani, tú tienes un sobre ahí, ¿qué es eso que tú trajiste? Tenemos un regalo para ti. Ese sobre tiene pinta de regalo para mí. Gente como uno requiere regalos. A ver, pero por favor, siéntense, tranquilo, que todavía falta una última pregunta, que no se van a ir sin ese mensaje final, porque los quiero escuchar. A ver qué significa. Ajá, puedo hacer como los niños, hay que romperlo esto. Vamos. Sí, tenía rato que no rompía algo, un regalo. ¿Qué es esto? Cuéntame, esto es un... Ay, esto es el... Es que... Un chihuire. Iba a decir chihuire, yo, y si no es un chihuire. Un chihuire, cuéntame de dónde viene esto. ¿Cuál es la historia de este chihuire? Wow, la historia del chihuire es parte de nuestra familia. Es una herencia paterna. Mi papá le decía el chihuire, yo soy el chihuirito. ¿Ah, sí? Y nuestra familia se convirtió en una familia chihuire, como lo dice nuestro logo. Y el chihuire tiene un significado lindo, interesante. Sí, el chihuire es familiar. El chihuire, como animal que lo consigues en el llano venezolano, siempre anda juntos en familia. Yo lo defino como alegre, porque siempre andan saltando, andan en tranquilidad, en paz. Y yo siento que eso nos define a nosotros como familia, y sobre todo en los viajes que realizamos con las personas, con los turistas, que transmitimos eso, pues un espacio de paz, tranquilidad. Deja el suburbio, deja el teléfono, la tecnología, y permítete darte un espacio para ti, crecer, toda esa remembranza que sale en nuestros viajes, y eso es mágico cuando las personas se dan ese espacio. Me encanta, yo no sabía esa definición, no sabía que el chihuire era así. Hoy me define una nueva chihuire, de verdad. Miren, para finalizar, me ha encantado entrevistarlos, me encanta lo que proyectan, lo que profesan, lo que viven. Se ven que son una familia que tiene mucha coherencia, y me encantaría que dieran un mensaje final para todos esos venezolanos que quizás ven que esto es como imposible, viajar por Venezuela sea complicado, y quizás en familia más, no sé, algo que les dé como el llamado, el mensaje que le quieran dar a todas las familias venezolanas. Primero, amen su país. Vivan su música, su gastronomía, su gente. Conecten con ellos. Viajen seguro. Atrévanse a vivir. Atrévanse a conectar con ese país y a probarlo, a saborearlo y a disfrutar en familia. Y abracen a cada persona que vean por todo el país. ¡Ay, qué bello! Me encanta el abrazar. Me encanta haberlos entrevistado, les deseo todo lo mejor, estamos aquí a la orden, me encantaría en algún momento conocer a sus hijos para conocer a los hijos extremos. De esta manera nos vamos a un corte comercial y al regreso seguiremos con más de nuestro contenido, ya venimos. Continuamos con más, mi gente, y esta vez Yara nos trae una iniciativa que incentiva a niños y a jóvenes en el mundo del deporte, demostrando que con disciplina se pueden lograr grandes metas. Así que Yara, muéstranos de qué se trata. El béisbol es el deporte favorito de los venezolanos. Se caracteriza por unirnos a muchos como familia, además de llevar alegría a cada rincón de nuestro país. Grandes peloteros con trayectoria nacional e internacional han desarrollado esta pasión, siendo formados por academias cuyo primer objetivo es fomentar en los niños la disciplina y los valores. Por eso, nuestro equipo de Gente como Uno visitó la Escuela de Béisbol Menor Los Junior, una academia que desde el 2007 se ha encargado de enseñar este deporte a los niños del oeste caraqueño. Soy el dueño y presidente y fundador de una escuela de béisbol menor de nombre Los Junior. Y hemos venido tratando de inculcar y proyectar a los demás, de que dejemos a un lado nuestra apatía y podamos nosotros seguir adelante y sumar personas. La pasión de Anderson por el béisbol comenzó a los 3 años de edad en la Academia Cocodrilos Sport Park de la Cota 905, convirtiendo el deporte en un estilo de vida que lo encaminó a enseñar a otros. Fue una escuela deportiva bastante exigente, la cual pocos ingresaban allí. Decido yo jugar béisbol y crear mi propia fundación, mi escuela de béisbol,
para darle la oportunidad a todos estos chamos que se encuentran en las diferentes parroquias. Decidí luchar por el sueño de ellos, de impulsarlos y llevarlos a que puedan cumplir su sueño. Gracias a Dios hemos tenido mucha receptividad, hemos tenido muchas oportunidades. Actualmente se están abriendo las puertas para los juniors y esperemos que en nombre de Dios se logre el objetivo. Los Junior incentiva a los niños de las zonas populares a entrar en el mundo del béisbol. En las escuelas de béisbol los niños van a las escuelas de béisbol. En este caso yo trato de ir a ellos, visitando las comunidades, visitando los espacios, haciendo la invitación de que puedan participar a los juniors, de que se puedan sumar y que aquí van a encontrar el béisbol igualmente que en todas las academias, con mucho más de hermandad y apatía para ellos. Una vez los muchachos ingresan a la escuela del béisbol, yo tengo la dinámica de que nosotros no agarramos peloteros hechos, sino busco de crearlos, ¿sí? Y se va trabajando con ellos categoría por categoría, se les va enseñando dependiente a su nivel, algunos saben, otros no, y bueno, yo he estado dispuesto a apoyarlos a todos. Y, bueno, aparte de ser psicopedagogo infantil y docente de educación física, básicamente es como una herramienta de poder a ellos inculcarles el deporte sin perder nunca el norte de los estudios, ¿sí? Y el cual ellos no deben olvidar nunca, pues seguir trabajando para eso. La colaboración de la comunidad ha sido clave en el crecimiento de esta academia. Conseguimos materiales deportivos o este tipo de cosas, o las pelotas, haciendo rifas, tocando puertas, y de esa forma nosotros hemos podido conseguir comprar materiales deportivos. Actualmente no contamos con una uniformidad completa, pero sí contamos con el apoyo de que Dios nos va a apoyar, de que pronto tendremos nuestra uniformidad completa y materiales deportivos. Los jóvenes peloteros formados por los juniors cruzan fronteras, consumando una oportunidad que está establecida en uno de sus objetivos. Tenemos una invitación a República Dominicana, Santo Domingo, en una de las academias que nos brindó y nos abrió las puertas de parte del presidente Domingo Almanza y su academia Delfines de Caballona. Esta academia nos está dando la oportunidad de poder nosotros presentar los prospectos, así como para que ellos puedan tener la oportunidad de ser firmados dentro de la academia. Ellos forman deportistas desde la educación, demostrándole a cada uno que con constancia y dedicación pueden salir adelante. Nunca se rindan de que no hay nada imposible, de que todo lo podemos lograr, siempre y cuando creyendo en los fundamentos de Dios firme. Queremos pedirle un apoyo a todas estas personas que están interesadas en apoyar a los juniors con materiales usados, en buen estado, o cualquier otro tipo de implemento que usted se sienta con la oportunidad de colaborar con nosotros. Sumémonos, vamos a apoyar el deporte, vamos a implementar mucho más conciencia para los niños, ya que los buenos somos más. Oye, qué bonito que el señor Anderson se dedique a preparar futuros profesionales del deporte. Además de demostrar que es una persona de gran corazón, que con esfuerzo y dedicación se puede lograr grandes objetivos. El llamado es a apoyar este proyecto para que los niños de bajos recursos tengan esa oportunidad de aprender este maravilloso deporte que tanto nos gusta a los venezolanos y que nos une como familia. Con esto nos vamos a un corte y en breve volvemos con más de esas gente que es como uno. Estamos de vuelta con más, mi gente bella, y volvemos con la historia de una mujer valiente que día a día trabaja por ella y por su familia, demostrando que a pesar de la adversidad se puede seguir adelante. Así que bienvenida a nuestro estudio, Orlanis Arnedo. Hola, Orlani, ¿cómo buenos estás? Días. Buenos días, buenas noches. Buenos días. Buenas noches. Saludos, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás un poco asustada? No. No, muy bien. Vamos a hablar de ti, de tu historia, porque yo estoy segura que a toda Venezuela le va a causar muchísima curiosidad y se van a ver inspirados a través de tu historia, Orlani. Sí, ahora, quiero que primero me cuentes qué es lo que te gusta hacer. Tengo entendido que eres abogado. Sí. ¿Cómo es tu vida?
Bueno, inicié la carrera en el Poder Judicial en el año 2000. Bueno, hice la carrera, continué. Y allí conocí a mi pareja. Ok. Y montamos un puesto de comida rápida. Hola, Nisla. La llegada de un hijo dicen que es lo más maravilloso que puede hacer para una familia, para una mujer. Tu niña es tu bendición. Hoy en día tiene 19 años, pero sabemos que diariamente ustedes se enfrentan a circunstancias complicadas, un diagnóstico que hoy en día sigues trabajando con ella. ¿Pudieras contarme sobre esta historia? Sí, bueno, Victoria a los 13 años me convulsionó. Tiene epilepsia mioclónica juvenil. Y bueno, para mí fue muy impactante porque es que convulsionó totalmente de que salía, cayó al piso y eso fue recién a la muerte de mi madre, que murió hace 6 años. Ella le impactó porque éramos los 4. Okay. Mi mamá, mi papá, mi hija y yo. Y bueno, fue impactante para ella y de allí empezó ella a tomar su tratamiento, que creo que ella convulsiona más que todo por emoción. Ok. Es muy, aparte de que tiene un mínimo Asperger, pero mi hija es súper inteligente, normal. O sea, actualmente está trabajando, la insté a trabajar porque los papás no duramos toda la vida. Claro. Independientemente de lo que tenga, ella tiene que continuar estudiando y trabajar. Hace más de 6 meses llega a tu vida un diagnóstico más que ha llegado a mover mucho tu día a día. Fuiste diagnosticada con cáncer de mama. ¿De qué manera descubriste que algo no estaba bien en tu cuerpo? ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, yo tenía pensado operarme porque tengo muchos miomas, sangraba mucho y ya era demasiado. Okay. Entonces yo le digo a la doctora que tengo un voltico y que cuando, por ejemplo, si me colocaba la mano sentía que me quemaba. Me envía a hacer la mamografía y el eco mamario. A la semana me están haciendo la mamografía y al día siguiente el eco mamario. Luego que nos sentamos en consulta, él me dice, mira, te voy a hablar claro, así tal cual. Te tienes que hacer, si es posible, mañana, era un 17 de noviembre. Si es posible, mañana sábado te haces una biopsia, porque te lo tienes que hacer. No, o sea, no fue tan específico, pero nada más con haberme dicho eso, yo digo, wow. Wow. Salí y busqué en Google qué significa. Sí, porque siempre hacemos eso, porque buscar. No me dice. Me decía el informe que tenía un BRCA 5. Y yo estaba sola. Yo cuando salgo del consultorio veo por Google lo que significa un BRCA 5. Casi que el 90% de probabilidad de que tengas un nódulo maligno. Y bueno, lo único que dije, me voy a morir. Y lloré, lloré, lloré. Llegué a la casa a llorar y llorar y llorar. ¿Y cómo le digo a mi hija? Porque es mi única hija y ella para mí es todo. Dios para mí es todo, pero mi hija es mi motor. O sea, ella no me puede, o sea, yo no puedo permitir que mi hija me vea sufrir, porque yo sé que a ella le causa dolor. Entonces, en ese momento que me diagnostican eso, el lunes me estaba haciendo la biopsia en el hospital militar y a los 8 días me entregan el resultado que me dicen que es adenocarcinoma y empecé los trámites. Fui a una clínica X que me volvieron a repetir el examen y me dijeron que tenía un nódulo benigno. Yo dije, esto es un milagro de Dios. Fue un diagnóstico totalmente diferente. Wow. Indiqué, bueno, yo no voy a desgastarme en demandar porque eso desgasta mis energías. Lo que me tengo que es enfocar en matar esto, porque esto no me pertenece, porque esto no es mío. Y solo nunca me quejé y dije, Diosito, ¿por qué a mí no? Antes de entrar a la entrevista, tras bastidores, estábamos hablando sobre tu ímpetu y el ánimo que tienes para afrontar esta situación, esta circunstancia que estás transitando en este momento, que vas a las salas de quimioterapia y tú eres la que siempre se arregla, la que siempre está contenta, la que le quiere alegrar la vida a los demás. ¿De dónde sacas esas fuerzas o qué es lo que te motiva para tú ser de esa manera en un momento tan difícil para ti? Claro, porque eso siento que me llena a mí y me distrae y las motivo a ellas. Ellas saben que es así. Erika, Heidi, mis compañeras de quimio. ¿Qué tan importante es ver esas dos caras? Porque generalmente cuando afrontamos una circunstancia complicada nos enfocamos en la parte negativa, pero lo cierto es que se abre otra puerta en donde empiezan a aparecer amigos que no eran nuestros amigos, aparecen ángeles y empiezas a ver la magia de la vida, pero para poder percibirla necesitas abrir bien los ojos. Entonces, ¿qué tan importante ha sido para ti que se abra esta vista? Este proceso
de todos los días es de aprendizaje. Mis amistades han estado. Mi familia, por parte de mi madre, me han apoyado. O sea, no puedo decir que mis amigos se distanciaron. Al contrario, se acercaron. Mis amistades me han apoyado mucho. La gente ha acudido al puesto. Unos moteros también fueron, no sé si lo vieron, eso fue... A eso quería llegar. Eres muy famosa también en las redes sociales porque tienes un puestico de perro caliente, es el que me comentabas al principio de la entrevista. Bueno, de mi esposo, de los dos. Bueno, si es de tu esposo, es de los dos, Orlani, por favor. Vamos a hablar bien. Cuéntame ese puestico, ¿qué significa ese puestico para ti? Además que mucha gente se acerca a colaborar también contigo. A saludar. Cuéntame el puestico. A llevarme unas uvas, no solamente lo económico, sino lo espiritual, lo que un mensajito, tú puedes, te admiro, yo me admiro. Qué bello eso que acabas de decir, yo me admiro. Tú sabes que yo todos estos días he estado llorando porque me tengo que operarme, porque ya terminé la quimio fuerte, por me quedan la trastuzumab, que es por un año. Ya yo no tengo miedo de morir, ya yo me siento en paz. Como al principio, me voy a morir, ¿y qué voy a hacer? No, yo me muero y ya mi hija continúa su vida porque esa es la ley de la vida. Pero siento que voy a morir en paz porque siento que me he perdonado, siento que he pedido perdón a las personas y ellos saben que le he pedido perdón si le he hecho algún daño. Y agarré y le digo, Diosito, necesito por favor que le digas a mi mamá, porque yo era pegada a mi mamá, éramos así un inmune, que la extraño, que la extraño, que la extraño. Diosito, por favor, regálame un trastuzumab, te lo juro. Como a los dos días la vecina me llama y me dice, Orlani, hay una amiga que te va a regalar dos trastuzumab. Y yo, wow, no ahí puede ser. Tu mamá, ¿viste? Yo le digo, y la señora me dice, tú sabes que yo fui enfermera, mi mamá fue enfermera. Y yo, ay, qué maravilloso, mi mamá también fue enfermera. Y mi mamá trabaja en el hospital de Lidice. Y yo, sí, ¿cómo se llamaba tu mamá? Xiomara Pérez, Xiomara Pérez. Ay, Xiomara Pérez, tú eres la hija de Xiomara Pérez. Y yo, sí. No, muchacha, si yo te conozco la barriga de tu mamá. La misma señora, ¿viste?, que me regaló el trastuzumab. Es algo increíble. Pero qué más señal que esa, que fue tu mamá que te la envió. Sí. Qué bello. Si esa mujer que te está viendo te preguntara, ¿de dónde sacas las fuerzas? ¿Qué le pudieras responder? Bueno, si tenemos hijos, tenemos que levantarnos, ser fuerte para que ellos no nos vean sufrir a nosotras. O sea, nuestro dolor no le afecte a ellos. Tienen que chequearse. Si no pueden con una mamografía, un eco mamario, ir al mastólogo, no dejar para después, porque, bueno, está la prevención. ¿Tus redes sociales? Orlanis Piso Arnel. Ese es mi Instagram privado, mi TikTok Orlanis 13, no me acuerdo mucho. Y eso mismo. Gracias por estar acá, gracias por compartir tu historia y esperando que toda Venezuela la haya disfrutado también. Vamos a un breve corte. Miren, yo me arreglo y siempre estoy... Mi cabello me está creciendo. Pues te ves bella igual. Tú sabes que... Pero si me siento bien poniéndome mi peluca, me siento bien. Y tengo que estar como yo me sienta. Exactamente. Bien. Después te uso mi gorro, pero en la casa sí. Y si voy al médico, te digo, como te repito, de punta en blanco. Uno no tiene que demostrarme estoy muriendo. No. Uno tiene que mostrar eso. Pues te felicito porque te ves coqueta, te ves hermosa, eres valiente. Y me encanta esa frase que dijiste, me reconozco, estoy orgullosa de mí. Sí. Eso es fantástico. Sí, así que bueno, nos vamos a una breve pausa comercial y ya venimos con más de nuestro programa. Estamos de vuelta con más de nuestro programa y en esta parte nos vamos junto a Yara a conocer un proyecto en donde la conservación de animales exóticos es lo primordial. Me da mucha curiosidad saber cuáles son esos animales, así que no esperemos más. Yara, adelante. Nuestro país alberga una gran variedad de especies, gracias a su rica biodiversidad y distintos ecosistemas, que van desde selvas tropicales hasta llanuras y montañas, siendo el hogar de numerosos animales exóticos. Por eso, nos fuimos a descubrir un espacio donde la conservación de los reptiles es crucial. Allí conocimos a Gustavo, un joven apasionado por el resguardo y el cuidado de estos animales. Toda la vida me han gustado los animales, de parte de papá y mamá.
Mi familia siempre tuvo animales de granja, o sea, siempre estuve en contacto con muchos animales de granja, ¿okay? En las fincas, y aparte mi papá es de una zona de Anzoátegui, mi mamá es una parte más andina, y siempre tuve mucho contacto con animales. No solo se dedica a rescatarlos y a rehabilitarlos, también se esfuerza por educar al público y darle información sobre estas especies. Siempre me gustaron este tipo de reptiles, me llamaron mucho la atención las serpientes. Más específico, siempre me generó mucho controversia el tema de que las personas decían que los animales como serpientes eran malos, igual que las arañas, igual que los escorpiones, y bueno, comenzó el amor que le tengo a cada uno de estos reptiles y me empecé a especializar en cada uno de las ramas que actualmente manejo. El sueño de este joven siempre fue ser veterinario, pero por cosas del destino terminó formándose como comunicador social. Me gradué, comencé a trabajar en un canal acá en el país, pero no era lo que me gustaba. Me gustaba estar en contacto con animales, ir al campo a buscar animales, y siempre, todos los días que llegaba a la oficina, decía que quería un trabajo referente a ese tipo de situaciones, que tenga contacto con animales. Y bueno, me llama un amigo de la noche a la mañana y me dice que teníamos que reunirnos, y bueno, me presentó lo que es el instituto donde actualmente trabajo, ¿okay? Ese mismo día mandé la renuncia al canal y bueno, aquí estoy desde ese día, tengo aquí prácticamente ya 4 años. ¿Con qué animales trabajan? Aquí trabajamos con todo lo que tiene que ver con tanto etología de los animales como el estudio de las toxinas de cada uno de los animales que tenemos acá. Aquí tenemos desde serpientes venenosas, escorpiones, lagartos, serpientes que no tienen ningún tipo de veneno, tenemos ratones, tenemos erizos, tenemos diferentes tipos de animales que usamos tanto para investigación científica como para educación ambiental. Gustavo siempre ha tenido una conexión especial con los reptiles, pero fue uno en particular el que lo inspiró a crear un proyecto de educación y conservación de estos fascinantes animales. Una tacha, que es una boa tornasol. Yo tengo un proyecto que se llama Gustavo Terrarium y ella fue la encargada de abrir ese proyecto de educación ambiental. Ella fue la primera serpiente en estar conmigo en este tema. Yo trabajé en un zoológico acá en Venezuela y allá la llevaron muy, muy pequeña, bastante deshidratada, y la llevaron. Y bueno, yo comencé a hacerme cargo de ella y bueno, ahí comenzó el amor que le tengo a esta serpiente. Es una de las más especiales que tengo acá y es la precursora del proyecto de Gustavo Terrarium. Comenzó como una página informativa, una página donde las personas podían entrar a ver el tema de los animales como un catálogo. Okay. Después se fue expandiendo, lo cual me llamaban para charlas educativas, me llamaban mucho para rescates de fauna. Entonces ya Gustavo Terrarium creó un gran organismo de salvaguardar estas especies, tanto para charlas educativas, para rescate, y como una página donde las personas pueden entrar y preguntar algo relacionado con cualquier especie que se puedan encontrar en su hogar. Él, con paciencia y dedicación, comparte su conocimiento, desmitificando miedos y prejuicios y haciendo de su pasión un estilo de vida. Hice de mi hobby mi carrera de vida. O sea, yo siento que yo estoy destinado en el mundo a estar con estos animales, y es una cosa que a mí me llena de alegría, me llena de felicidad. Esto para mí no es un trabajo, esto para mí es más que eso, es un hobby, es una pasión. Y bueno, siempre trato de engranar mucho el tema de la comunicación social con el tema de las charlas educativas. Cada reptil es un recordatorio de la diversidad de la vida y del respeto que debemos tener hacia todas estas especies. Yo siempre he dicho que una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad, ¿okay? Y invito a las personas, a los televidentes, a conocer estos animales, porque son animales que nos traen más cosas interesantes y cosas importantes vivos que animales muertos. No saben lo importante que es una serpiente en el ecosistema, tanto por la importancia de su veneno, la importancia de que regulan plagas como roedores, se regulan ellas mismas, porque hay serpientes que son serpientes ofiófagas, que comen otras serpientes. Entonces, estos animales tienen un control increíble en la naturaleza. Son animales importantes que debemos cuidar. Los invito a seguirme en mi cuenta de Gustavo Terrarium. Gustavo Terrarium con UIM al final. Es una cuenta informativa. Siento que es una cuenta importante, no es porque sea mía, sino porque es una cuenta de esas que debemos seguir porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. Ahí están mis números, mi correo. Yo estoy disponible las 24 horas al día para cualquier emergencia.
¿Qué labor tan importante y bonita realiza Gustavo? Promover la conservación y el respeto a la fauna nacional siempre ha sido su prioridad y su más grande sueño. ¡Qué admirable trabajo realiza Gustavo junto a ese gran equipo! De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, siempre agradeciendo su fiel sintonía y enalteciendo las bondades de nuestro país. Recuerden que estamos en Instagram como @gentecomouno TV, en X, @gentecomouno_piso TV y mis redes sociales, @charilchacón por todos lados. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo a esa gente que es como uno.